Yeah, there. he. Eh? Yeah, I. Eh. No. <laughs> 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 never prop the door open. Oh yeah, I'm the security. Doctor. Yeah, if somebody gets in this building because you guys are propping the then it's a problem. All right. <laughs> Thank you, man. My guys will not let it be a problem. Aguanta, <laughs> <laughs> Ok. No nos regañaron, por culpa de este cabrón. Ya nos regañaron este cabrón. Y con Rocky aquí eh, nos encontramos de casualidad, eh, aunque trabajamos en la misma emisora eh, aquí en Orlando, aquí en Kissimmee, aquí en Tampa. Y me acostumbrado a decir aquí, porque aunque estamos en Puerto Rico, digo aquí para darle como presencia de localidad. Y sí, porque el, para que el oyente Necesitas sentirte que estás ahí, pues. realmente estás aquí. Yeah, estás, estás en el radio de la, del carro, de la casa, del trabajo. Ven acá, eh, no, nosotros llevamos un montón de tiempo haciendo radio. Cada vez que, para los que me ven en República Dominicana, Colombia y otros países que consumen moluscos de berro, de Kid, es uno de. Bueno, yo ahora mismo que, yo creo entiendo que es el de los morning persons más importantes aquí en PR. este Lleva un montón de años, igual que yo creo que mucho más que yo haciendo radio. No, no, yo, tú empezaste en el 9, 96. Y yo en el 95. Unos años. Un bueno, no, par de meses. Ajá, par de meses. Este... Pero tú, tú, tú también. Ah, tú, 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 ah, exacto, porque tú empezaste en la, en la emisora abajo. En la M. Y yo estaba en la Mega. Tú empezaste ranqueo ya, cabrón. Yo, tú sabes bueno, que, yo, 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 empe, yo fui el primero de la Mega. Tú empezaste de todos rankeado. los Mega DJ que trabajaba con el uniforme de la escuela. En estos días me di cuenta de ese dato que nadie había trabajado en la mega con el uniforme de la escuela. Se ¿es de, es de la escuela superior directo para la emisora. Me llamaban y me decían. Yo también Raymond, yo iba a practicar en el CQ con el uniforme de la también. escuela? Blanco y negro, que era el uniforme de mi escuela superior. Blanco, blanca, camisa polo blanca, pantalón negro. era un wrangler verde y una polo blanca. O sea, cabrón, Entonces, eh, yo estaba en Fajardo. Entonces me llamaba. ¡Súper viejetes! ¡Viejitini! Oh, ¡Ay, pero las rodillas! Mira, no, pues, <risa> <risa> Me llamaba Raymond, que es el, es el competidor de nosotros ahora, casualmente, en Orlando. Y mira, Rocky, voy a hacer el turno. Yo bajaba de Fajardo, cogía un, una guagua pública, llegaba. Hasta, cogía dos guabos públicas y llegaba hasta Santurce, Fajardo, que era en el este de Puerto Rico, y llegaba a la zona metropolitana, que eso era, eso era casi una hora y pico en carro público. O sea, sí. y llegaba con el uniforme y hacía el turno, ¿no? Por la tarde. Así mismo era. Yo estoy en Vía Fontana, en Carolina, yo cogía la 42-42 Altario Piedras, Río Piedra, Piedra cogía una piscicorre la bicicleta me dejaba en Santurce, cerca de por donde era el Far Rock, este, pam, caminaba entonces para la, para la emisora, uh -huh. ahí me quedaba practicando horas muertas, muchas veces me iba sin permiso de mami, mami no sabía dónde yo estaba, en aquel momento no había, recuerdas? No había no el, teléfono. No había celular. Era, era un beeper, yo era, yo, en aquel Beep, momento había beeper, beeper, pero es que no, pero es como quiera, cabrón. Pero no contestaba con ese en los cojones, o sea. o sea, tú, tú como padre no sabes dónde estaban sus hijos, cabrón, hasta sí. que llegaba a un lugar donde había teléfono, cabrón, o sea, era bien, como bien. Era cabrón, era cabrón, y, y, fíjate, tú, tú siempre cuentas la historia de la gente, pero Nadie cuenta la historia tuya, de los que te conocimos. Yo, mi abuelo, Molusco tenía el, el Hyundai Tiburón, blanco. Acho le dio pera. No, 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 y de Molusco... No de cabrón. Molusco le decíamos el bolito. Eh, él era el bolito del grupo porque eh, estábamos... Eh, yo trabajaba en la mega y teníamos un corillito de panas que trabajaban en la M. Pero llevaba un tiempo más que Molusco. Entonces, Molusco, el bolito es el término que se usa en el teatro, de cuando tú sales poco. Entonces, ¿Eh? Molusco tiene una seccióncita. En el, en el show de la emisora M. Entonces, así poquito a poco fue que fue entrando a, 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 a la emisora y, y también hacía parís de, de bachata. ¿Te acuerdas? Los parís de bachata. Y, y tenía una novia dominicana. John Ibe se llamaba. Ajá. Se llama todavía, me imagino, o no. Sí, no sí. sé, hace muchos años, pero se llamaba. Este, y, pero, mano era, era bien chévere. Porque, en verdad, yo creo que hemos peleado con hermano porque, y me abuelo los ojos, porque realmente, hermano, yo te quiero con cojones. Porque tú, yo, yo te conocí de, de chamaco, igual que mi hermano. O sea, mi hermano un poco, un poco antes, porque se, de, se crió conmigo. Pero, gacho, voy a Molusco desde hoy, oh, desde crecer. Iba a los parties con nosotros y después los jangueos. Éramos una familia, tú sabes. Ahora pues, tenemos nuestra responsabilidades y quizás no compartimos tanto como antes. Uh -huh. Pero uh, últimamente estamos hablando más. Yo, recientemente fui a tu casa, compartimos. Este... No lo posteamos en los stories para que vean que. Y no eh, lo posteamos. Que también estamos como que eh, buscando también ese híbrido de, no, de hacer cosas que sean genuinas y reales de verdad. Eh, mm -hmm. Yo entendía que no, si cogíamos el teléfono esa noche que estabas en casa. Perdía. Perdía la esencia de lo que realmente era. Pero eso que tú dices, yo lo hago para muchas cosas. Eso, eh, hay veces que yo hago un montón de cosas y no las publico. Nadie se entera. Entonces, porque yo creo que en este mundo, no solo nosotros por estar en el mundo del entretenimiento, yo creo que la gente no se guarda nada, hermano, no, para uno. Son cositas como que uno debe guardarse las cositas, ¿verdad? Yo creo que tú lo haces también. Yo últimamente estoy guardando bastantes cosas. Muchas mm. veces estoy en lugares, por ejemplo, en este viaje yo no posteé el traveling al avión, cuando aterricé, mm. las nubes de camino, qué pasa, allá aquí arriba, esas mm -hmm. mierdas que uno siempre postea, mm -hmm. simplemente por postear algo. Claro. Simplemente dije, estoy aquí en Tampa, vamos con el sitio Romeo Santos, Estoy con Rocky. Claro. Este, obviamente, esto sí hay que hacer. No, pero esto lo hicimos porque básicamente estamos. Así, y estamos es la promoción lo... de la emisora de aquí en Tampa, que ahora estamos en Tampa. Porque esto es trabajo, ¿no? Entonces, es, es como que hace años no formamos parte de una misma emisora. O ya sea, lo cabrón, sí, trabajamos juntos un montón Trabajamos de en la Mega. Yo fui jefe de Molusco eh, eh, cuando Molusco comenzó a hacer las noches. Eh, obviamente, no, no quería supervisarlo porque yo sabía que Molusco tiene esta mierda de que si lo deja. Va a ser cosas increíbles. Entonces, yo, yo, yo nunca le di una directriz a Volu, que yo llamé y, y, y le dije a que te saca los cojos y, y enganché tu teléfono. Fue, fue y gracioso. nunca le di una directriz, que lo regañé. Pero nunca. fue. Pero fue, fue y, y ahí voló. Pero no, pero fue, fue más gracioso eso. Pero cuando Rocky entra como mi jefe, <laughs> me llama el hotline de la emisora y me dice: Molu. No, no me dije Molu, me dice Molusco. Nada uh -huh. más me decía Molu en aquel momento: Molusco. papi oficialmente ya soy el director de programación de la Mega y aquí van tus primeras instrucciones. Y yo diablo. <laughs> Dime, cabrón. Haz lo que te salga de los cojones. Bye. ¡Pam! Y me cachó el teléfono. Y, y se ha dejado que la GPA. Porque lo que pasa es que yo creo que nosotros, como empleados eh, y talentos de radio, pues sabemos que cuando los jefes nos dan libertad, pues vamos a hacer cosas increíbles. Y yo, que yo como yo lo sé, pues haz lo que te salga los cojones, pues yo sabía que iba a salir cabrón. Y mira dónde llego. Oh. Ah, cuando tú dices lo de bolito, yo, yo recuerdo una conversación que. que que tú y yo tuvimos cuando entré a la Mega 7A12. Yo recuerdo estar en, en Once cu que era una emisora AM en Santurcio, una emisora con muy poco power, muy poco poder, era una emisora para empezar. Eso era... Era, era ¿no? famosa porque era una vitrina y la gente que pasaba por la carretera veía al locutor emisora. trabajando ahí. Y era famosa por eso, pero no, por, no porque la gente la escuchaba. La gente tenía una percepción que era una emisora grande, porque se veía en para, para la, la carretera pero, me encanta ese concepto eso debería ser que por cierto ya no está ahí es lo que hay en una cafetería Ajá, ¿no? ahí exacto. en el Covians Plaza pero eh había un programa de, de radio que lo producía Walo Dávila los Hot Dog que es nuestro amigo uh -huh. eh Walo HD que se llamaba CD90 que ahí es donde yo hacía el bolito ah, ya yo hacía un bolito de mierda con muy cabrón bien nervioso lo ¿de él? qué era el segmento? cabrón creo que era de farándula ¿no? ah, tú yo 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 era yo Ponme yo no esa, era muy malo, era muy malo. Ay, sí, sí. Era muy malo, bien nervioso. Los chismes bien bien de. Bien de malo, bien malo. Los chimes de, de, de pimpinela no, no, malo, eh. malo, 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 malo. Yo recuerdo, yo recuerdo que había entrado una emisora que se llamaba Sonocolor 97.3, que es 97.7. Uh -huh. 97.7, que en Puerto Rico esa frecuencia hoy se conoce como nueva vida. Es una emisora cristiana. Emisora cristiana. Ahí me votaron a los tres meses, pasó el tiempo, yo no daba pie con bola en ninguna emisora FM, ya ustedes estaban bien, tú, tú estabas estable ya en radio, aunque cobrabas poco, pero ya tú tenías tus horarios, ibas bien, Tony Banani iba bien, Walo iba bien, tú sabes, y tu Vallejo iba bien, o sea, mm. el Bravo, tu hermano, todo el mundo iba bien, incluso la historia de Roy, que hoy es mi jefe, tu hermano, que es cabrona porque yo creo que yo nunca la he contado, pero la voy a contar en breve, pero yo, yo recuerdo. Que cuando yo entré en la Mega 712, que ahí donde realmente por las noches en la Mega, en la hemisfera donde yo trabajo hoy, es que yo empecé a ver un norte, a ver mm, la luz mm -hmm. al final del camino. Y recuerdo como si fuera ahora, cuando te entraste como F, me diste: un yo te subestimé. 100%. Entonces, yo te no, dije. Tú me dijiste, yo te subestimé 100%. Me no acordaba de eso, Y yo tú me dijiste, al igual que se lo recordé un día a Billy, unas palabras que me dijo que en paz descanse. Uh -huh, uh -huh. Billy fue el que me incitó a que yo usara el nombre de Molusco en el aire, porque yo siempre fui Molusco fuera del aire. Uh -huh. Al aire era Jorge Pavón. Y Billy fue el que me dijo: quítate esa jodia mil de nombre pelotero, uh -huh. usa el Molusco, que ese nombre está bien cabrón. No, y te llegaste a llamar en Cosmos, te, te, te por uno por unos meses, se llamó Domino. ¿Cuál de Jan Roy? Lo que se llamaba Domino? Cabrón de Jan Roy, que está en la coma yo. hoy. Ajá. Ese cabrón me puso Domino. Domino, porque había un locutor en Nueva York que estaba bien pegado, se llamaba Domino, que por cierto está en Orlando el locutor ahora. este Y era bien ágil, entonces pues no había un Domino y todos éramos fanáticos de Domino, entonces él vio como que a la chispa de Molluscos, tú puedes ser Domino, <laughs> copiételo. No, lo que pasa es que eh, eh, necesitamos buscar un nombre porque ya para la ya. Él ya. antes se llamó Tony Toyota. Tony Toyota. Qué barbaridad. Tony Toyota. Pero o esa, bien, pero me, me acuerdo que me diste eso. Y, mm -hmm. y, y sí, realmente, cabrón, no, no, yo no, yo no nunca me encontraba. Yo nunca me encontraba. Yo no. Tú sabes, y hasta que un día decidí realmente buscar mi esquina. Y mm -hmm. yo creo que encontramos cada cual cuando encontré la esquina de no parecerme a nadie, pero con la esencia radial, hecho, fue lo mejor del mundo. Y, y eso es, yo creo que también el hecho de que. ¿Me dejarán fluir y trabajar? Uh -huh, uh -huh. ¿Hace cuánto nos dan, no nos dan instrucciones a nosotros de, de qué tenemos que hacer, cabrón? Hace años nosotros incluso. Hacemos, literalmente lo que nos da la gana. Y quiero agradecer públicamente a Raúl Alarcón, sí. que es el dueño de las estaciones. Nunca en la fucking vida yo he recibido una instrucción de Raúl Alarcón de Mira, estás haciendo esto mal, estás yendo bien. Hagan lo que les salen los cojones Nada. y obviamente porque confía en nosotros. Pero, cabrón, nunca hemos Pero, ni de, ni de Roy, que es nuestro jefe directo, no, no, no. ni Jesús Salas, cabrón, que es no, 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 el, el, el no, jefe. Incluso los otros días hablé con, con Jesús y me preguntó: Mira, ¿cómo tú estás haciendo esto? Y yo, no, Jesús, yo hago esto. Y yo pensaba que me iba a decir: Cámbialo. Ah, no, 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 no cambies nada, déjalo así. <risa> <risa> Porque confían en nosotros y obviamente nos hemos ganado la, la confianza, ¿no? Y por eso estamos aquí. este Y agradecido, yo creo que la radio a nosotros nos ha dado todo. O sea, sí, todo sí, claro. lo que tú has logrado, todo lo que yo he logrado en la televisión, todo lo que tú has logrado en tus redes sociales, en, en otros medios, en campaña, todo eso lo debemos a la radio, ¿no? Por eso yo creo que, hermanos, bueno, somos agradecidos y agradecidos de la gente que nos escucha, porque yo creo que eso es una de las cosas. Mi papá es un tipo de radio de toda la vida y siempre me, me había dicho, porque hay gente que, ah, voy a hacer esto para ganar más, y siempre pensando ganar más, ganar más, ganar más. Mi papá siempre me dijo, y yo siempre lo llevo, que lo más importante es el oyente después de eso yo busco mis negociaciones hago todo pero siempre aunque esté encabronado voy a hacer un trabajo porque el, el que me está escuchando no es el jefe me está escuchando una persona que, que necesita reírse que necesita disfrutar que necesita enterarse uh -huh. es un servicio y, y, y es el amor que yo tengo la radio ¿no? igual que tú que no. está brutal el tuyo porque el tuyo yo tú no, tú no tú tú tenías alguien en radio que te inspirara antes de porque cómo tú le cogiste pues yo yo nací en la radio pues mi papá trabajaba en radio pero no, yo no, pero yo, no, no. yo admiro a las personas que aman la radio pero no tuvieron un, quizás un, un papá, un, un tío, en caso tu tío, tío era de atrero, pero alguien que te motivara la radio, que la admirara de cero, eso está cabrón. yo, yo, siempre, yo no me imagino, yo admirando la, la radio de cero, yo la admiro porque mi papá era la de radio lo veía. Un día yo pasé por un CQ, me gustó eso. Le di a mi tío, coño, qué cool sería practicar ahí o trabajar ahí. De la casualidad que el jefe de esa estación de radio era mm. amigo de él, hablaba con él. Yo empecé, yo empecé a admirar a los locutores cuando entro a practicar, que veo lo difícil que es hablar en un micrófono. Uh -huh. Ahí es que empieza mi inmediación a la radio. Uh -huh. O sea, yo creo que yo mentí una vez que dije una historia. Y decía, bueno, yo creo que... Mentí una vez que dije, mano, en verdad yo... No, pero realmente yo empiezo... Mi admiración a la radio fue desde el primer día que yo llegué que me senté frente a una consola. Y que vi todo ese equipo. Ok, la cuando tú te sentaste la primera vez en una consola, porque tú sabes que siempre uno mira más al frente. En la vida, de todo. Cuando tú te sentaste frente a una consola, tú pensaste... O sea, no, no jamás pensaste... A llegar donde estás ahora. Uh -huh. Pero ¿hasta dónde pensaste que ibas a llegar? O sea, porque siempre piensas, ok, yo estoy, yo empecé aquí, ahora lo próximo que quiero hacer es esto. Yo quiero ser un locutor, simple locutor de presentar canciones. Ok. De decir la hora, decir una información. Y aquí está Blink One eight, two. O aquí yeah. está música de, qué sé yo, de Ricardo Esfona. Pero... No, no. Pero no. era por fama o era por... O era por Porque, porque recuerda aquel momento... Porque te reconocieran o era porque te gustaba. No, no, me gustaba la mañana de la radio. No te voy a negar que muchas veces también uno quería ser famoso para tener Jeva. O sea, la, las babies. La radio sí, traía en aquel momento porque la radio no había Instagram, no había Facebook. Sí, era, era, era jocosa. Y era, era, era bueno. Era jocosa. <laughs> era cómico porque. Bueno, yo, yo, yo tengo familia gracias a la radio, cabrón. O sea, no, en serio, cabrón. Sí. Yo digo de manera cómica. O sea, yo tengo esposa gracias a la radio, cabrón. Si no iba a veces por la radio, yo no sé si yo hubiera roto esa timidez que siempre tenía en mi fucking vida para poder eh, enamorar a... En este caso, a mi esposa. Sí, no, yo, yo sé es lo que tú dices, pero cuando uno le coge el gustito... Lo que pasa es que nosotros empezamos en unas emisoras. En el caso tuyo, que estabas en La Mega también. Tú chichaste con cojones en La Mega, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que... No, bueno, yo... Bueno, no... <laughs> ¿verdad? Bueno, para salir, estamos en un momento serio porque de repente somos estos dos tipos que todavía fuimos jodedores y estamos ahora mismo que queremos como llorar y estamos como que. ¿verdad? ¿verdad? la ¿verdad? mierda es que esta mierda es la que van a poner en el. En el que, no voy a poner esto como un previo, cabrón. Que no, no, eres previo. A ponen unos previo, mi cabrón. Yo no sé de qué canal. Y ahora el de Carajo porque dijo eso y por qué. <laughs> a me encanta. ¿verdad? No, la, la, mega, la, no, mega, la mega, Se pasó bien. La mega era un apartamento, literalmente. Porque era la venezuela estaba sola en un condominio. Y. Y hacíamos unos paris duros ahí. Era Éramos paris duros, duros. Y, y, y no era como ahora, que uno tenía que estar en el turno, pero era que cada tres minutos tenías que punchar un botón porque era... Ah, era por CD. Era un CD y se acabó el CD. Por, ahora no, ahora tú dejas la computadora corriendo ah, y claro. te vas para el pasillo, te vas para el parking, que te vas a la tienda. para tu casa, y la emisora sola y la emisora puede estar sola toda la vida ya y no tienes, que hacer, no tienes que tocar un botón. Exacto. Pero antes era CD, estaba, antes tenías que realmente estar presencialmente en la estación de radio, sí. que yo extraño por cierto esa radio, te ¿eh? mantenía tu mente bien ágil, Ta, 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 ta. más hablar ahí, da. eso está bien cabrón. O sea sí. Esta pendeja de no estar así todo el tiempo, yo creo que, que te, estás como si fuera un avión. Uh -huh. Eso es una adrenalina. Hacho, pero las era un riesgo para eso de las jevas, porque uno las conoce por teléfono y tienen unas voces bien cabronas. Yo no sé. a ahí me pasó algo una vez. Yo tengo dos historias bien cabronas, pero no me da el tiempo. Pero ha hecho una así. da tiempo? Ay, cabrón. da tiempo? da tiempo, cabrón? cuenta. Mira, cabrón. Esto era. Esto es bien loco. Esta jeva llama a mi casa, no sé cómo carajo. Sí, yo a, mi casa, a mi casa. No sé cómo carajo. Pero estaba soltero, si Sí, era un chamaco, empezando sí, en la mesa Llevaba mi casa. No, ya estaba soltero, cabrón. Y tiene una voz bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien bonita. Y yo me arraje, y como empezó, Era un número equivocado. Mm. Era un número equivocado. Primero, ay, perdón, que no Y me dio conversación. Y, y yo empecé a hablar con ella un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo. Este. Entonces. Eh, eh, quedamos a en encontrarnos una vez y ella me vendió que ya vivía en esta casa bien brutal. Me guió hasta la casa. Yo llegué, no puedo salir. Que se yo, una excusa bien brutal. Como que no, no, no la pude ver ese día. Sigo hablando con ella, pasó un tiempo y me voy con este pana de nosotros. Que tú lo conoces, después te cuento. Y nos vamos a la casa de esta amiga de él una muchacha gordita. Este o sea, no, no era fea, pero no, no era el, la típica chica. Que yo que sentía que estaba hablando con ella por teléfono. Claro. ¿Qué pasa? O sea, no tener las características que ella te vendió. Exacto. Yo no sabía que era esta chica. Ah, no, claro. Escucho. Y como yo me entero, yo dejo mi cartera, me, o sea, yo me, me voy con. Me encuentro con el pana mío en la casa de ella, Hangueamos en el, en el balcón, hablábamos toda la noche, vacilamos, babá. Va, va. Entonces me voy para mi casa y el pana mío se va para la él. Y ahí me doy cuenta que dejé la cartera. Entonces él me dice, llámate a la muchacha para, para que llegues, para que le digas que vas a buscar la cartera. Cuando yo la llamo, era el número que yo tenía grabado de la muchacha que me había llamado. En, ¿A tu casa? A mi casa. Y ella lo contesta, hello. Y yo veo el teléfono. Y hay un silencio y yo dejé la cartera en, en el balcón. y yeah, era silencio, ve y búscala papi la recogí, nunca más la volví a hablar no. pero imagínate la molestia del engaño no era como ahora las redes sociales sí, pero no, ahora tú que... entras en Instagram, en el perfil, pa, ah, ahí está, ya no puedes mentir entonces ya yo sabía porque ella no quería que la viera tenía una voz brutal pero ella no es que no, oye, no, eh, no era lo que representaba. Está bien, chévere. Oye, ¿Entiendes? no está mal tampoco realmente que no te guste una jeva. No me digas que tiene también, que. A, la vuelta, a mí me dolió porque eh, me convertí en un amigo de ella. La pasaba tan bien, pero el engaño. El problema no es que sea gordita, el problema no el problema es que no me dijiste cómo eras. Ajá. Ese es el problema. Y cuando yo llamo y tenía el número grabado de la muchacha con la cual ya hablaba. Y, Estuve hablando con ella toda la noche y nunca capté que era ella. Me Pasa lo mismo en la mega por la noche. Yo hablaba con esta Jeva y te una voz bien cabrona, bien cabrona, bien cabrona. Y yo, diablo, qué chula. Y entonces un día me describió también eso mismo, similar. Me describió cómo era. Yo me decía, yo paro el tránsito. Eso oh. yo vi, una cosquilla el tránsito. Ese yo, huevo pegaba la mesa Así de abajo ah, no, de la, no. la consola. Sí, ¿no? Y yo, yo me tocaba y decía, ah, no, para el tránsito, cabrón. <laughs> qué rico. Entonces, yo decía, para el carajo, porque tampoco yo estaba rico. Yo estoy rico no en el del estilo, porque se va, pero ya, ya para el tránsito, papi, me hablaba bien rico, bien cabrón. Uh -huh. Quedamos a encontrarnos un día Ay, no. en un popcito. Eh, en el área metropolitana, en PR Mano. Eh, y fui, fui solo. Me encontré con ella. Mano, el feeling del engaño que tú describiste ahora, yo sé que se siente. O sea, horrible. Yo soy un tipo que todo se me nota en mi cara. Papi, fue devastador. Uh -huh. Yo nunca hablé. Ella me quiere algo bebé. Yo sí. No, dame agua. Y busqué la manera de irme rápido del, del lugar. ¿Qué pasa? Eh... Ella seguía llamándome a mi celular porque tenía mi teléfono. Uh -huh. Y yo no lo cogí y empecé a llamar a la Mega. Yo, pero uh -huh. Mega, obviamente, yo cogí siempre el teléfono. Mira, <laughs> soy yo también, la llamó? Porque me, me, me engañaste. Luego habló con él, y yo, mira, me engañaste. O sea, eh, y toda la cosa que pasa. Ella se obsesionó a niveles que un día, tú sabes que en la Mega hay rejas. Uh -huh. Papi brincó la verja de, llegó a la emisora, brincó la verja de la mega. No. Con un peluche y una cartita y me la puso en el wiper de mi carro, el tiburón blanco que ahora Claro, Y con un tiburón blanco está cabrón. Y un tiburón blanco. Que si fuese, pues, que si fuese el de el... el tiburón, <laughs> sí, cabrón, pero con el tiburón blanco brinca de nuevo para atrás y se va. Ajá. Y entonces, yo Adiós. para tratar de decir, porque no, de realmente no me gustaba y no estaba malo que no me gusta pues no me tenía que gustar obligado, pero también me engañaste. Y sí. yo ella luego me invita, como dos semanas después, porque se iba jodiendo. Y ya yo me estaba, ya yo me estaba molestando bastante. Eh, cogí a una amiga mía y le dije, mira, eh, acompáñame un popsito, me estás invitando. Y le conté la historia. Mm -hmm. Y con una amiga mía que era bien bonita, era amiga mía, tenía novito, fui con ella. Y fui al party, que ella me había invitado, con una amiga mía que estaba bien buena. Ajá. Papi. Y ya. Yo me acuerdo cuando a esta una amiga de ella le dice, ¿Quién es esa? Porque yo fui con ella. Ajá. Normal para pa espantarla espantarla cabrón y funciona funciona, cabronamente mira nosotros tenemos un panalocutor. que eh, eh, no, eh, no es por lo que es como repetimos porque tú sabes que aquí te silencian todo si sí, no es que el problema es que es tú no eres no fea mentira. es que tú eres fea tienes conf... soy fea que la belleza es relativa porque lo que es feo para mí lo no más seguro es lindo para otro pero no digas que eres flaca y eres gordita. No me digas que eres eh, gordita eh, eh, y eres flaca. O sea, mm -hmm. no me mientas. Es la, la mentira, ¿entiendes? Que, entonces, este pana, porque en aquel tiempo no había redes sociales, era locutor también, ¿eh? habló un tiempo con una chica y llegó el momento de conocer a la chica. Entonces, ella lo invita a la casa. ¡Ay, Dios mío, qué horrible! Él llega a la casa, está la mamá, está el papá. Mm. Él llega a la casa a conocerla. Terrible, por una primera cita, conocer la mamá y el papá. ¿Qué mierda es esa? Y... Sale la hermana con ella, pero ella está en silla de ruedas. Ella no puede caminar. Entonces, no es lo, por la situación, es por la mentira, porque no le dijo nada. Entonces, para mí eso se impacta porque no se esperaba eso. Se está imaginando otra cosa. Él nada, él me dijo que compartieron. Este hablaron normal, papá, pero poco a poco fue. Pues, fueron como que... Cabrón, pero es que tienes que hablar claro, tú tienes que... sé ¿cómo que... uno hace eso? No, cabrón. A mí me pasó un pop, mírate esto. Y si tienes un carro tienes que tener una guapa, o sea, no, es una... En Puerto Rico había, que había, había, había un pop. <laughs> esto está caro. En Puerto era? Rico había un pop que se llamaba Coaches. Ah, sí. Y entonces, esta, esta chica... En la Rumble. En la barra, hermosa. Así como, como pocajonta, bella, 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 hermosa. <laughs> Yo me siento mal por esto. Porque a mí no me importaba, pero realmente yo me tenía que ir. O sea, yo estaba allí, pero tenía una hora para hacer una actividad. Entonces, yo decía, como, me lo que ella me dice: Ay, chico, pues yo estoy soltera, porque es que, pues, eh, yo conozco lo, lo, los muchachos, pero cuando le digo que me falta un dedo del pie, eh, que se espantan, se espantan, papi, en ese momento yo tenía justo que irme. Y yo, anda para el carajo, si yo me voy ahora. Va a parecer que me entiendes el dedo del pie. Cuando digo mira, la, le faltaba el dedito porque tenía una sustancia. Le faltaba un dedito del pie. Pero eso no es eh, nada. me molesta. Pero yo, yo decía, ¿cómo carajo yo me voy si me tengo que ir? Chupame los dedos. <laughs> y yo, diablo, pero si yo me tengo que ir y ahora. Y papi, llegué tarde. Porque tuve que darme un rato más para no lucir como que me estaba yendo Ajá. por lo del dedo. La ya no es. O sea, Mírate, esta, mírate, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tengo tiempo? Esto, la, es que, lo, la, la verdad es que no tuve. No, no, realmente vinimos con una cámara de hacer este, Behind the scenes. no venimos con una, las cámaras de hacer los podcasts. Uh -huh. entonces, Estoy ocurre. improvisado, Estoy improvisado. improvisado. Ok, tengo, creo que la voy a contar en cuatro minutos. Me pasó algo similar. Cuando yo trabajaba en Compre 94, que hoy es la 9.4, 4 uh -huh. yo trabajaba por las mañanas. En aquel momento estaba más el garete que nunca. Y, <laughs> y cuadramos eh, para un, un trison entre mi compañero de radio y yo y una jea, y un oyente. ¿Tu esposa sabe esto? ¿Ah? Tu esposo. No importa, porque yo, yo, no, yo no la conocía en ah, ese okay. momento. Esto pero se ahí. va a enterar ahora. Está bien, pero no importa. Ah, no, está bien. Tengo, no, no, pero yo lo digo. ¿Tenía, porque 10 sí. no. no pero era, yo, yo lo yo digo tenía, para tenía. la intensidad del video, cabrón. No, no, eh, no. no mi esposa no se va a poma de esto. Te voy a contar una historia. Esto es para el corte de, de promoción. Mi esposa no sabe lo que yo te voy a contar ahora. Cuando yo cuando yo estaba pues de repente pues, cuadro con el productor en aquel momento. El productor, para irnos el productor, porque era el, el. El productor de tu show. El, el productor del show. Ajá. Cuadramos esta jeva, que tú sabes, ella siempre llamaba al aire, de una voz bien cabrona. Okay. Y la cuadramos. Entonces, cuadramos el productor y yo para irnos a buscarla. Entiendo. ¿Qué pasa? <laughs> eh, cuando vamos a buscarla, para porque eran, eran ah, no, era, espérate, espérate, La historia era dos muchachas y nosotros dos, el productor y yo. Ah, un dos pados, un dos pados, okay, okay. y después ellas se iban a encontrar, estaba cuadrado, eso, eran, sí, era, ya. Eran, nosotros llegamos a un residencia al público. Primero era una residencia al público porque ya nos estaba explicando cómo llegar por el teléfono. Tú sabes que antes no había GPS, ni sí, Waze, no, ni era, con el no. Map, ni nada. Ajá. No, esa pendeja de mándame el PIN, eso no existía. Llegaron al caserío. ¿Dónde? el penthouse? Uh, y pap, llegamos a un residencia al <laughs> público, al caserío. Uh -huh. y, y yo le digo, ya estamos aquí. me dice, sí, bájate tu momento. Y yo, pues, cagado al fin, me bajo en el caserío a buscarla. Y yo me beso si sí, estoy viendo, sí, estoy viendo a una persona y si sí, sí soy yo. Cuando yo entro a la casa, dice, vamos, sí, sí, todo bien, es un placer, tan, tan, tan. Ajá. Yo veo que ella camina y se da con la esquina de, de, de un murito que tenía o sea, de la pared. Ajá. Y ella me pide que la ayude a buscar el bastón porque era no vidente. Cabrón, no vidente. Nunca me lo dijo. Y no, y no lo notaste. Cabrón, lo noté. O sea, cuando te dijo, ven acá. Oh, oh. sí, claro que lo noté porque se metió con uh -huh. en la esquina de la pared. Anda, estaba buscando cara. el bastón. ¿Y qué hiciste? Cabrón, me puse bien nervioso. Le dije vengo ahora, monté en el carro y me fui y nunca regresé. Qué sí, cabrón, Todavía man. me estoy <laughs> esperando allí, cabrón, porque me verdad nunca regresé. Me siento mal por no haber regresado. Porque yo no le hice, pero ¿por qué? Era no evidente ¿Cuál es el problema? La podía montar en el carro y ya. O sea, cabrón, era novidente. Y tenés una ventaja, cabrón, ah, porque no, no sabía que estabas bien descojonado. <laughs> Por eso. <laughs> Seguramente en aquel momento yo no chuchaba nada. Sí. ¿Entiendes? Y, y lo wow. más curioso fue Dios que te dijo: Te estoy poniendo una no vidente para que metas mano, cabrón, y la dejaste ir. Ajá. Mira, yo analizando ahora. Ay, no vidente, cabrón. Wow. No y... no, no, no sé ni cómo no, no, reaccionas, no, porque no, no es eso. Y volvemos. Es ¿Qué me es, mintió, es no me dijo. No di esas cosas se dicen. Se dicen. Dímelo. Exacto. Y no tampoco era como ella había describido, descrito que era. Ah, o sea, también sí. mintió en lo, eh. Sí, no era, o sea, Exacto. no tenía ninguna ese, característica. Eso debe haber pasado a mucha gente con los Blind Dates. Sé que antes existían los canales estos donde compartías el número de teléfono y los mismos programas de música de balada tú dabas un número de teléfono y la gente te llamaba. Eso le tiene que haber pasado a un montón de gente. Nada, eh, la realidad del caso es que. Hay un montón de historias de radio que, que nunca en la punta vida la habíamos contado las cosas que pasaban eh, en, el, en el estacionamiento de, de las emisoras, en el estacionamiento multipiso de, de Cobian Plaza. <laughs> bueno, no, no, no es nada sexual, pero me pasó una vez que dejé el carro prendido. Yo llegué a las 12 del mediodía a la emisora con el despiste desde el carro prendido y a las 12 de la medianoche yo no encontraba la llave. Cuando bajé el carro estuvo 12 horas prendido en un parking eh, de todo multipiso. Cabrón, que son los gases, eso. No, la, la verdad es que eh, eh, tuve que llevar el otro día el carro de cambiación y filtro y toda esa vuelta porque ¿Qué? estaba. No, no era el garete. Y diablo. Ah, ¿Es el verde? ¿El Kia? El, el, mi primer carro que yo compré con mi dinero. Sí. ¿eh? El Cefia El Cefia diablo, el Cefia no cabrón. El Cephia. Odi. Ay, yo, el Cephia estaba cabrón porque esos Cefia eh, cogían mucho sol y se le esponjaba el Dacho. Ok. Dacho cabrón. <laughs> Mira, ¿tú te acuerdas de la historia de Ito Vallejo? Ito Vallejo es uno, uno de los productores más, más duros de la radio que ahora está en Estados Unidos. ¿El Manuel Pompi? Manuel Pompi Vallejo. Ito es nuestro amigo, Full. Y una vez él fue a. Iba a ir a llevarle un arreglo, una Jeva. Ajá. No sé qué carajo pasó con esa Jeva. Era bien chamaquito, le era bien niño, bien chamaco, ya tenía veintipico de años, pero le gustaba una Jeva de high school, el okay. cabrón. Y fue a un arreglo una Jeva, yo no sé qué pasó, que no le pudo entregar el arreglo. Parece que se hizo, desilusionó con algo, ya le salió con algo, para... se jodió el arreglo. Y el arreglo lo tenía en el carro. Y ese día por la noche, nosotros salimos en Corillo, Tony Banana, tú, Walon Corillo, a joder para, para conches. Ajá. Que hay muchas fotos de esa noche, nosotros jodiendo, que era casi Navidad. Sí, sí, sí. Nosotros bien chamaquitos. teníamos no fotos de eso ahí. Sí, 18, 19 años. Tenía. 17 años yo tenía. ¿Qué pasa? Eh, 18 años. Este. Y y tenía tenés arriba en el carro. Y estábamos jangueando con una Jeva. Uh -huh. Y dentro de ese cordijo de Jeva, había una Jeva que a Ito le gustaba mucho. Que conocí esa noche. Uh -huh. Y nosotros empezamos a decirle a Ito, Ito cabrón. Regalan el arreglo que nos regalaste a la Eva a aquella. Regálaselo a esta Eva. Rompe ahí, cabrón. Rompe ahí. ¿eh? ¿Tú crees? Usted sí, dale, cabrón, dale. Ay, ¿Te acuerdas <laughs> que nos fuimos para Denis a comer? Denis de Centro Europa. Y yo me acuerdo de esta historia, me acuerdo cómo se fue ayer. Porque yo no me acuerdo. Carajo, de, la estoy, de, de, que para mí es nueva, vi. Denis de Centro Europa. Sí, no, yo, 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 yo sé. Todos los todo lo locations lo sé, pero no, no, no me acuerdo de la historia. Estábamos todos en el Denis. Él saca el arreglo delante de todos nosotros y se lo da a ella. Y ya estaba con el Monsoon de Miami en la OLG. Se lo da ella en pleno multipiso. Y, no se, y la gente... ¡Eh! No, no, ito, 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 ito. Luego, y tú y ella se quedan a solas. Ella mete el arreglo y tú vienes pagado, pincado y bajo. Cuando nos metemos en el carro que nos vamos, ella le dijo... Se puede el arreglo y eso, pero yo soy lesbiana. Ah. Yo no creo sé que ella le mintió a Aito, ah. Pero tenía su fuerte, porque a Aito le gustaba así como tosquita. Era, y era sabrosa, era una jevita bien bonita. Este, sí. Y yo puedo creerle realmente que era lesbiana. este eh, pero papi le dijo que era la lesbiana. Le cachetó y la arreglo, le dijo que era lesbiana, no, 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 cabrón, te jodiste. Y yo dije, cabrón, qué día más malo. Hablo, qué mala suerte. Abrón. Qué mala suerte, Vallejo, cabrón. Le dijo que era lesbiana. Cabrón. Qué mala suerte. O sea, que a mí me pasó? Esto lo diría, tiene que ver con la historia de Jeva, pero era esta Jeva que yo conocí, eh, ya había redes y eso, pero era bien, era bien leve. Y esta Jeva se había acabado de dejarle. De de su pareja. Ok. Era una pareja de muchos años. Yo dije, tengo un brequecito ahí. Y empiezo a, a tirarle. Entonces yo noto como que yo no le gusto. Poco a poco empezó a notar como que ya estaba bien complicadita. Bueno, salía más con la hermana de ella que con ella. A ese punto. Yeah. La cuestión es que en mi insistencia, ella nota que era demasiado. Y parece que también estaba con un medio comeback Mano, y me tiró esto, que yo, yo estoy seguro que lo hizo para espantarme, pero realmente me espantó. Y me y estaba hablando por teléfono con ella. Ay, Dios, qué cansancio. Ay, voy a quitar los zapatos. ¿Sabes que ¿Sabes Me apestan los pies bien cabrón. ¿Sabes que me quito ya? los zapatos? Siempre me apestan los pies bien cabrón. ¿Te dijo ella? Así me dijo. No, cabrón. Y yo, ah, de verdad, echarra ya, esta cabrón, qué sé yo. Papi, eso me, eso me desencantó, lo logró. Ok, y <laughs> lo logró. Okay, lo, logró. <laughs> lo logró. Porque me dijo, pero me lo dijo bien de verdad. O ¿Sabes o sea, que yo tengo un mal que me apestan los pies bien o sea yo, yo me quito cosas y me apestan pero la apestaba, no nunca. no porque nunca se los jolí okay, okay, pero okay. me lo dijo bien real sí. y yo llego a la conclusión es que ella, ella usó eso para espantarme no okay, Entonces, okay. qué mano si llega a ese punto sí pero también o sea hicimos 20 cosas para espantar jebas que no nos gustaban o sea sí. eh, también o sea que eso es la venganza sí tú sabes que una vez Gaby Calderón lo de de rumba por las tardes. Ahora yo compito con él por las tardes aquí en Orlando, en en, en la Florida Central. ¿Tú sabes que Gaby? ¿Estás seguro que estás compitiendo? Está... Bueno, no. <laughs> bueno, él está... Está, ahí. está al aire. Está al aire. <laughs> es Bien humilde. Sí, estamos sí, compitiendo. Sí. Coño, Gabi es mi amigo. Pero no a... compite en un field day con el que están los 12. No, no, no. no. Yo sé. Está... <laughs> es el que está en el horario que nosotros estamos y ahí, está, ahí, cubriendo, yo, está cubriendo. Yo, 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 sé, yo sé que eres humilde. Gaby, no, pero Gabi. Es, <laughs> es buen tipo. tipo, tipo. Gabi realmente, a mí me cuesta con Gabi porque Gabi genuinamente es un buen tipo. Y no tiene malicia. No tiene malicia. Es un tipo que eh. cuando te ves, genuinamente se alegra de verte. Sí, Incluso sí, se ver. puede alegrar. Ay, yo compartí con él con recientemente, otro. lo vieron mucho. Gaby, y pero sí, es verdad. Está por las tardes ahí en, en rumba, este, y nosotros en el sol. ¿Qué pasa, Gaby? Nosotros trabajamos con Gaby un montón de años y aquí no importa si conoce a Gaby o no. Lo importante es la historia. Gaby siempre animaba a Paris toda la vida y siempre tenía algo, que siempre tenía muchas jebas. Conocía a muchas mujeres, porque trabajaba siempre con con, con modelos. Y en aquel momento yo trabajaba, cabrón, yo tenía 19 años, 20 años, y hacía el escrache por los domingos. Era el horario de domingos que era con Pamela, con Kalila, el hermano de Ali, Ajá. y yo. Exacto. Y yo tenía una hora que se llamaba La hora, la hora, la hora del sexo, la hora King. que hacía un nombre bien noventoso. Ajá. Este, y era una hora donde hablábamos de sexo. Ajá. Y siempre buscábamos Eva. ¿Qué pasa? Eh, un día Gaby dice, cabrón, vamos a cuadrarte lejitas por teléfono, tengo un hotel, tengo el hotel ahí en, en, en la verde. Oh. Y yo, pues, pam, empezamos a dar y cuadramos unas jevitas. Pero yo me la sé. <laughs> De hecho, cuadramos unas jevitas Pero... por teléfono. Eran, eran como dos, sí, dos o tres jevitas. Uh -huh. Y las cuadramos, chamaquito, cabrón. Bien inmaduro. Cuadramos las jevitas, firmamos para el palo y la verde, pam, 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 pam. pam. Y nos las llevamos para el hotel. Y ahí me dice, cabrón, me tengo que ir, tengo una animación ahora, entretendas ahí en la barra y eso. Es tan, tan, tan Y entonces después, cuando yo salga de esto, nos vamos para el cuarto. Claro. Este y luego yo voy para el cuarto mejor y pido ron en el cuarto y me quedo allí mejor. ¿Entiendes? ¿Qué okay. pasa? Esta es la historia que estoy contando, yo de repente, pues, pues estoy con la que me tocaba. Pam, 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 pam. Y pues, terminé, nítido. nítido. Una lo que era el fin, la que supuestamente era para él pues también empezó como que a buscarme la vuelta. <laughs> y pues que a mí no había llegado. O sea, okay, para bárbaro, sí. tú, tú ya en, en la habitación es abierta. Tú estás con una sí. y la otra estaba mirando en el cuarto y yo estaba en, en la en, 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 en el sofacama, cama, aquí en pero la. Pero no los veía. A no, pues ahí está ya está encerrada en el cuarto. Ajá, okay. Te, Terminamos todo y la otra sale, empezamos eh, a pero la otra se va y la otra baja va, va a comer y, eso, y otro y entonces la otra Empecé a como a buscarme la vuelta, Gaby no ha llegado. Esa era la que le tocaba a Gaby. A Gaby. aparentemente. 19 años. Ah, eh, 19 años. Este. Hotel. Gratis. Y Gaby no llega. Y me empecé a buscar la, Y la de Gaby este, estaba mucho mejor que la mía. Este. Y empecé a buscarme la vuelta. Y yo tiré algo ahí, pues yo tampoco era que muy sabía mucho, pan. Y me respondía. Papi, no. La metí al cuarto de Gaby. Y tú sabes, no quiero ser muy gráfico. Ajá. Y pan, mientras estoy con la jeva, llega Gaby a mitad. Ah, no, no. Estoy como las novelas. Sí, y empieza a tocarme a la puerta. Moluco. Cabrón, la mía no, molusco. No. <laughs> la mía no, cabrón. La mía no. Él pagó el cuarto, pagó la bebida, pagó. La claro. Cabrón, pero. Y, Llorando. ¡Cabrón la mía, no! ¡Cabrón la mía, no! Amor, y, cabrón, y no empiezo nada con ella. Yo creo que sí, más tarde, cabrón. Pero recuerda que en aquel momento era lo quiera. En verdad que el salió de los días decía. O Se era molusco. <laughs> tú sabes que en aquel momento no lo quiera. cabrón que abri. Yo tenía un segmento con Billy en el despelote. Y estábamos hablando frases que tú dices en la cama. Ese cabrón nos ha hecho reír, porque ese cabrón confesó al aire que cuando él le estaba dando cariño a las chicas, le decía, le decía así, porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Y nosotros, ¿qué carajo es esto? Eso fue al aire, cabrón. Eso fue al aire, porque tú te lo mereces, 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 porque tú te lo mereces. Y yo, ¿qué carajo es esta puta? Cabrón, ¿cómo va? Y yo me quedé, qué carajo, oh, cabrón. Qué Porque, tú Porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces como tú te imaginas que uno o sea, lo mereces. eso se lo dice todo ya. a Jeva ya se cabrón te dice. ¿Tú te imaginas que <laughs> ella le diga? Tampoco me merezco. <risa> 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 Tampoco me merezco en esta vida. Tampoco. Pero en fin. En es esa que es tan... época uno uno el huevo bien peludo. Sí, este... <laughs> Papi, huevo pelu era y no, tener huevo peludo en aquel momento eh. era estar rankeado. Ah, sí. Pero tú sabes que yo, yo, yo. Yo estuve en la transición de, de, de huevo pelú, uno se lo bajaba poquito, y huelas pandorcas estaban igual. Era como que empezaron las la, la rayitas, pero hubo una vez que ya estaba bien pegadito, bajárselas bastante. Hacho una vez, cabrón, que me tocó una con un Blewis Project, un clase de campo, así, pero era como sí, mullido. ¿Reyes Mago? Y, y papi, no pude nada. ¿no? Reyes, Mago, ¿Reyes Mago? Sí, Reyes, no, no, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude. No pude. No pude me, pero habías me... podido antes de... No, nunca pude con él. Esa no, fue no, la pero, primera vez. Pero. Ah, la primera vez. Con esa chica. No, pero, pero porque... antes de eso, cuando los pelos, seguramente tú tenías que haber... No, no, pues no, 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 yo, ¿no? yo creo que en la época que yo pensé no había tanto. Yo sé que en los 70 y los 80, pues eso era, era la ley del día, okay. ¿sabes? Pero cuando yo vi eso así, yo nunca había visto una pe tan pelúa. Que no se veía. Ajá. Tenías que buscar bien, cabrón, ¿dónde está? Cabrón, eso era... ¿Sí? John Gold Book. Jumanji. ¿Sí? <laughs> Jumanji. Cabrón, <risa> sí, <risa> horrible, cabrón. Es devastador. ¿no? Yo creo que eso era la Reserva Federal. Es eh, ¿no? devastador, Ahora, <laughs> <devastador. risa> cabrón, ¿vuelves a la televisión? Sí, vuelvo, vuelvo. Vuelvo con un proyecto que, que imagino cuando salga esto ya, ya tiene que haber estrenado. Recto en Tele 11, este, que es algo diferente que no había hecho es un panel. Y Entonces me acordé de tipo que yo decía, lo... tú sabes que cuando uno da opiniones, no todo el mundo está de acuerdo, cabrón. No, papi, no. Es bien horrible. Entonces, yo, yo me he apartado un poco de lo que tú haces. Porque yo, tú y yo, siempre hemos, nos hemos dedicado a dar opiniones. De qué Papi, y, y, y por antes no existían las redes sociales, se llamaban las opiniones y nada pasaba. Pero, papi, ahora. Tú dices una opinión, el 50% no está de acuerdo. Entonces cuando me, ya, me dicen vas a estar en un panel, y yo eh, digo, papi, yo llevo, yo voy a el truco. Yo, yo tengo bien mangado. Yo llevo dos años sin meterme en problemas. Dos años, tranquilo. Y me va a tocar opinar. Así que vamos a ver de aquí a allá. ¿Cuántos problemas me meto de aquí a allá? Pero es porque es parte del trabajo. Porque se supone que el trabajo sea que yo dé una opinión, eh, va a estar Chalimar y va a estar Carlisa. Y ellas también tienen una opinión. Y realmente pues, quizás coincidamos o no coincidamos. O sea, porque así es la vida, opiniones sí, diferentes. Sí. Y, y, y te vas a tener el problema ahora de que muchas mujeres, y si tienes un encontronazo con otra chica. No, eso no va a pasar. Porque ¿sabes que... por qué no va a pasar? Porque yo con Burbu, yo no, nunca sé manejarlo. Yo, 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 yo nunca he tenido un encontronazo con Burbu en el aire. Y sé manejarlo, yo sé. Yo sé cuál es el límite. No me, no me. No creo que me pase. No tengo miedo de eso. No, yo tampoco, pero. No, yo con te ha pasado con Pamela? Oye, no, con no, no, pero ustedes lo hacían. No, pero. Empezaron es... haciéndolo como montadito, pero a veces se lo cogían en serio. Sí, sí, sí. O Entonces, sea, yo para, para, mil evitar, veces. para evitar eso. Pero también era. otra sea, edad. Ya, no, Yo no voy a pelear contigo nunca. Sí, no, eran temas bien de polaridad. No, y la mierda es que te, uno como talento, hombre, Quedas mal. Mira lo que le pasó a Playmaker. Sí, cabrón. Este... Aunque tengas tú la razón. Ajá. No, y no estamos diciendo que tengas razón. Porque no me quiero meter en ese puto lío, eso no es mi problema. Pero lo que quiero decir es que es así. Porque independientemente. Sí, no, no. Eh, quizás una mujer que te grite no, no, no se ve como, como gritarle a una mujer. Aunque sea lo mismo. Aunque sea lo es mismo. Es lo mismo. Pero es así, así es esto. Lamentablemente. Entonces, lamentablemente no lo podemos cambiar. Estamos ready. Aparte. De... No, no, dime, estamos, estamos grabando, pero no, no importa. Dime. Eh, en 10 minutos. Ah, ¿no? pues, quieren salir doy, dale, eh, dale. Sí, los dos y hacemos eso ya dale salimos los dos, salimos los dos minutos, lo dale, dale papá, mamá. gracias, gracias. Estamos, estamos acá, estamos aquí estamos en la actividad del Nuevo Sol, acá 97.1 en Tampa, Romeo Santo, concierto gratis para la gente, caballo. Así arrancamos en Tampa, entonces están, nosotros vamos a estar somos host eh, en el evento y vamos bueno, a estación y pues ya nos están dando la primera llamada. Mm. Este, pero sí, de, pero. Es, a preguntar es, algo de Romeo. Dime. Pero de, de que estamos Ah, ya ya terminamos. Lo, este de, te, lo de televisión, lo de la opinión. Ah, de lo de televisión, por lo de televisión. Sí, pues... pero es, es injusto que una mujer Ajá. te pueda gritar y la gente no lo ve igual que si un hombre le grita a una mujer. Supone que ninguna de las dos te va a ocurrir. Exacto. Supone que claro, de las dos te va a ocurrir. Eso es normal, pero uno como sexo fuerte, pues se ve mal. Y pues yo evito. Y evitaría. No evito. No es que no me sale. Incluso está esto de sexo fuerte, la, hay mujeres que lo toman mal. Para mí, el sexo fuerte es la mujer, la que pasa los dolores, cabrones mensuales, para que pare. Hoy día es sufre, bien complicado eh, hablar porque la, todos le, lo sacan de porque contexto. Porque en verdad hay un discrimen cabrón. Siempre ha habido esa mierda de que ah, va, eres mujer no puedes hacerlo. Si estás preñada es bien difícil conseguir trabajo. Esa mierda existe todavía. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso está cabrón, o sea, eso está cabrón. Eh, y eso yo lo entiendo. Pero yo 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 sé que hasta allá o sea, no es que no me nace, no me sale, no me sale pelear con una mujer. No o sea, no no, no me, no me sale. Y no es que no discuta con mi esposa, claro, porque eso tampoco soy un santo. Sí. Este, pero y tampoco con la tuya, o sea, eso pasa en los matrimonios. Pero hay que discutir con una mujer públicamente, en un medio, no me sale. No, no, ya de regla con Pam, yo no sí a veces he tenido, pero nada personal. Y tengo mis límites, aprendido de mis errores en el pasado. Uh -huh. Y simplemente sé manejarlo también ya. Sí. Ya no, ya me no. Falta. O sea, ya antes me metía en luchas que ni, me o sea, que ni tenía que meterme. Uh -huh. Y ahora me meto en, a veces hay luchas mías que ni me quiero ni meter. Uh -huh, uh -huh. Bueno, en verdad, Estrate hago estrategias dentro del, del, del mismo calentón. Tú no voy para esa. ¿Qué vas a decir Romeo? Ya preguntaba porque tú estás a Romeo. Sí. Una vez. Me entrevistaste a mi cabrón en un carro. Sí, en Nueva York, en en por no, su casa yo, yo creo que fue de tus primeros así, podcast, ¿verdad? Sí, porque no era ni para YouTube. Era usar YouTube porque yo no sabía ni YouTube. Me dijeron, mira, para que entrevistas a Romeo. Y yo, ya lo yo. Pues, ¿Qué te dale. pareció? Papi, pero esta, esa cool. esa eh, Romeo es un tipo bien cool, okay. tiene una percepción bien completa distinta sí. a Romeo. Me parecía un tipo come miel, me pareció un tipo that, ¿qué pasa? Pam pam. Y cuando lo conocí, súper cool. Obviamente cuando también empezaba a conocer el mundo de los artistas, uh -huh. hay que entender una cosa, eh, mano, hay tanta gente que quiere estar encima de Dios todo el tiempo que llega el momento que tú te tienes que poner crudo para tener paz y tranquilidad uh -huh. a la hora de, por ejemplo, comenzar un show. Uh -huh. Entonces hay muchas veces que estas cosas crean una percepción errónea. Por uh -huh. ejemplo, ahora mismo nosotros estábamos allá afuera tomándonos fotos con todo el mundo. Y tenemos que llegar tenemos Y tenemos que llegar. que llegar aquí adentro. Entonces, pues yo me tomé fotos con la mayor cantidad de gente posible, pero llegaron como dos personas de seguridad. Te tienes que ir y para par de personas se quedaron sin tomar fotos. Uh -huh. Seguramente eso es una percepción mala que crean de nosotros. Y no nos esa gusta persona. porque nosotros tampoco no somos, somos artistas, ¿no? Eh, eh, pero imagínate, el artista es peor. O sea, el cantante, o el famoso ve a los de verdad. El entrando, que tú sabes, toda la gente inda. Que dejan los artistas sin tomarse una foto. Te pregunto, porque estaba en el revoluto yo con, con la controversia de, de Don Omar y que si la opinión de Don Omar de Yankee y todo, entonces la gente te acusa de que eres un lambón de Yankee. Este, no, yo soy Team Yankee. ¿no? Por eso, no, yo soy Team Yankee también. Yo he vi, visto a Yankee eh, eh, ensayar, he visto a Yankee cantando canciones de Minema en inglés, en ensayos, canta cabrón. Yo no sé nunca he hecho una canción en inglés completa. Nunca la he hecho, que yo recuerde. Este. La cuestión es que tú dijiste que tú no eres pana de Yankee, que tú eres Team Yankee. Mm. Pero que, o sea, tú, o sea, tú hablas con Yankee y si sí, te ve, wey, Molusco te reconoce, ah, cabrón, qué, y han hablado por teléfono posiblemente, pero no lo llamas todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿qué artista tú has logrado después de una entrevista crear una relación más allá? Que es un pana que te llama, Diana, ¿me papi hace? ¿Estás haciendo? Que tú jamás pensaste, este cabrón me está llamando de la puñeta en un concierto en Latinoamérica. <laughs> Yo te eh, llamo así para pa saludar. Eh, ella, sí. ¿no? eh, Fonsi es uno de ellos. Oye. Fonsi este Pero yo con casi ninguno mantengo mucha comunicación. Okay, okay. Pero con Fonsi mantengo comunicación esporádicamente. Me escribe. A mí me pasa, o, o, o a ti te tiene que pasar, porque a Tito también es bien Tito el bambino. Con Tito. Tito, a Tito tú, me llama agarra. Con esto el delgado a cada rato, esto, el antiguo Esto con Farruco, mantengo comunicación. Full, Tempo también. Este, este, Diatre ya con Tempo, tú tú la sí. pendeja con Tempo y ahora de... Sí, no, tempo, tempo y yo ahora estamos pero full con residentes René, hablo sí. de vez en cuando, pero tampoco es que tengo ahí, sí. irónicamente con Coscu, cuando, antes sí. de, la, de la tira era entre ellos dos, mm -hmm. es El que él se encojona porque ya era Team Residente, mm -hmm. se molestan, mm -hmm. pero al final del día, eso es lo que querían de uno, que uno fuera opinionado sí. y sí. que fuera honesto con lo que uno cree, aunque se guaya al final del camino. ¿Estamos ready? Bueno señores, esto fue improvisado, esto fue un pasillo aquí, así que nada, este, coño, me alegro compartir. Igual para mí. Nos, divertimos, nos divertimos un rato. Se queda. Hay un podcast, eh, un podcast bien improvisado acá en Molusco TV, el Rocky The Kid, el Molusco. Estamos aquí en Tampa. El nuevo Sol.